Tardes, un placer estar con ustedes. Son la 1 de la tarde ya con 7 minutos en todo el territorio nacional. Los saluda Miguel Gutiérrez y esto es Sport and Food, programa 172. Aquí en Nativa nos conecta, que está dando la hora, por supuesto, porque estamos, reprogramando nuestra parrilla con una gran cantidad de programas y sobre todo con periodistas de clase A1, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días y, por supuesto, en deportes, transmitiendo lo mejor, la sub-17, la sub-20, el futsal, estuvimos con el fútbol playa y muchas novedades en Nativa nos conecta. Hoy un programa súper especial, más allá del tema de lo de Ricardo Gareca, ¿no? Cada uno tiene su opinión, cada uno ha reflexionado con respecto a la no continuidad del técnico argentino. Todos tenemos nuestra postura, por supuesto, respetables, ¿no? Que es lo más importante. Y, por supuesto, saber cuál va a ser el futuro del nuevo técnico y el comando técnico de la selección peruana de fútbol, teniendo en cuenta que en septiembre hay una fecha doble FIFA importante y se va a jugar un cuadrangular, mejor dicho, dos amistosos ya pactados en los Estados Unidos. Creo que no necesita presentación, definitivamente, el invitado que tenemos el día de hoy, ¿no es cierto? Así que vamos con el video, señor director. Señores, simplemente el capitán de América, ¿no? Y la verdad que hace mucho tiempo lo queríamos tener en nuestros estudios, pese a su función importante en Universitario de Deportes. Él llega y él viene desde Campomar U, pero siempre con la humildad del caso, por eso lo hace un grande. No solamente con lo que hizo en el fútbol, que está haciendo hasta ahora, sino como persona. Por favor, yo les pido a todos ustedes un merecido aplauso al señor Héctor Chumbitas, que está con nosotros. Qué gusto de verlo. Yo no me atrevo a darle un pase porque es una falta de respeto, la vida, sinceramente. Usted me tiene que dar el pase, así que le voy a dar, a ver, ¿no? No, un monstruo espectacular. Ah, ¿verdad? Pues no, claro, ¿no? Pero igual sí la utilizabas de vez en cuando, ¿no? Sí, no solamente para bajar de la cama. De emergencia. Claro, por Chumpi, muchísimas gracias. Gracias. Estás en tu casa, puedes tomar asiento, por favor. Gracias. Y la verdad que es un placer, sinceramente. Hemos tenido la oportunidad de conversar muchas veces, unas entrevistas extensas también. Y tengo el placer de conocer a tu señora esposa, a tus hijos. Han permitido que yo ingrese a tu hogar. Y eso para mí es bastante, definitivamente. Y gracias por estar con nosotros. De igual manera, el respeto hacia ti, imagínate la cantidad de años que nos conocemos. No podemos decir la cantidad, pero... Sí, mejor no digas. No, mejor no. Y no, para mí es un gusto también estar aquí y estar contigo, pues, y con los demás amigos. Muchísimas gracias. Muy amable. Antes de entrar con el invitado, que lo tengo en Zoom, ¿no? Que más o menos jugaba, o sea, medio cojo en realidad, ¿no? Maltrataba la pelota. Sí. Pero ahorita está con nosotros. Yo quiero darle la bienvenida, como siempre, a Claudita Romero y presentarte también a Claudita Romero. Unas hamburguesas, Chumpi, y te vas a llevar unas hamburguesas, pero para chuparse los dedos, unas casé riquísimas. Claudita, gracias. ¿Cómo está usted? Bienvenida una vez más a Sport and Food. ¿Cómo estás, Miguel? Feliz de estar nuevamente en el programa 172 de Sport and Food. Y por supuesto, llegó el fin de semana, no pueden faltar las hamburguesas. Así del es. Tata.
en sus parrillas, hornos, camados, sartén, donde ustedes quieran, pero a fuego lento y congeladas. Ese es el secreto del Tata. Y feliz, por supuesto, que hoy nuestro gran invitado va a deleitarse de las hamburguesas, ¿no? Y qué mejor el capitán de América. Por Hasta favor. Les ha hecho una bienvenida, creo, ¿no? Después la mostrarás. Exactamente. Después la mostrarás, exactamente. Por supuesto, ¿no es cierto? Sí. Claro, claro. Ahora sí, voy a presentar, como decía, maltrataba a la pelotita, lloraba la pelotita. Y le vamos a dar un espacio, de todas maneras, hoy día, porque quiere estar, o queremos conversar con él. Nos referimos al diamante. ¿Qué no hacía con la pelota, no? ¿Quién era? ¿Cómo? Hola, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Un abrazo especial al capitán de capitanes. Ejemplo de humildad, ejemplo de calidad, de ser humano. Y son los que la historia jamás podrá olvidar y que está obligada en el buen sentido de la palabra a reconocerlo siempre, aplaudirlo siempre y valorarlo siempre como corresponde. Así que un gran abrazo, capitán de capitanes. Gracias, Julio. Gusto de saludarte también. Y bueno, hacía tiempo que ya no conversábamos. Parece que te has alejado también de los amigos, pero aquí estamos. Jamás. Te estimo bastante, jamás, igual que la familia. Claro, no, a veces las responsabilidades con estos nuevos proyectos nos alejan físicamente de los amigos, pero jamás, jamás espiritualmente. Y tú sabes el cariño, el respeto, la admiración que se tiene y la gran amistad que gracias a Dios existe entre nuestras familias y entre los buenos amigos que hemos compartido esa parte de la historia, ¿no? Gracias, Julio, gracias por tu palabra. Y como siempre yo he dicho, los amigos uno nunca se olvida. Y aparte que hemos sido compañeros de equipo, en equipo y en selección, en tantos partidos que hemos jugado, bueno, y siempre esto hay que recordarlo con mucho cariño porque nos juntamos una calidad de jugadores y aparte de personas. Exacto, eso es lo que creo que hay que subrayar siempre en estos tiempos, más aún, Chumpi, donde la gente por tratar de ser se olvida lo que debe ser prioridad, la calidad de la persona, la sencillez más allá de tu importancia y la disposición a ayudar, a servir, a respetar, a entender cosas que a esta altura de nuestra vida seguramente las entendemos mejor que antes y qué bueno que así sea, pero que aproveches nuestras experiencias, la nueva generación, para ojalá poder ser mejor que la que nos correspondió en su momento. De eso se trata la vida, no enfrentamientos, no conflictos, sino compartir, respetar y valorar, que es lo que al final nos permite sentirnos bien. Esa es la razón principal, creo, del buen vivir. Bueno, claro, la experiencia que uno ha ganado durante tanto tiempo, por lo menos tenemos para conversar con muchos jóvenes, conversar con jóvenes y hacerles saber cómo fue para poder nosotros llegar a ser lo que hemos sido a nivel, pues, selección o equipo. Entonces, yo creo que eso es la base principal. Bueno, para mí, así es. Yo sé que esa experiencia siempre volco a los jóvenes, porque ellos hay que hablarle mucho, explicarle a veces las cosas que hemos pasado también, entonces, y decirle que también está hacer este rico deporte que es el fútbol, es también un poquito complicado, no es muy fácil. Hay que saber sobrellevar también en la vida pues, cotidiana, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, es la experiencia y la disciplina que tiene que ver. Así es, así es. Amigos televidentes, yo cuando lo escucho al capitán de América, yo lo veo, lo miro, empiezo a recordar lo que me cuentan los que han jugado contigo, ¿no? Y le hago la pregunta a Julio César, ¿no? Chumpi ha sido y es una persona tranquila, mesurada, nunca lo he visto hacer aspavientos, nunca lo he escuchado gritar. ¿Por qué, Julio César Uribe, respetaban tanto a Chumpi? El por qué es dar una respuesta muy débil. Serían muchos los por qué. Pero yo subrayo dos. La sencillez con la cual siempre se ha conducido,
en todas sus acciones dentro y fuera de la cancha, y la forma como siempre respetó a sus compañeros, todos, nunca hizo distinciones de experiencia, ni que porque era mayor que el otro, no. Y eso se llama humildad, y la humildad solamente forma parte de las grandes personas. Y así que a Héctor, yo era más joven obviamente cuando recién empezaba, cuando nos encontramos en Cristal y después en la selección, pero siempre lo tuve como un ícono por todo lo que me tocaba vivir dentro del grupo, primero como equipo y después en la selección. Su humildad, su categoría de jugador, que la categoría a mí me habla mucho de que los tiempos han cambiado. Claro que los tiempos han cambiado y seguirán cambiando, pero en nuestros tiempos no habían las herramientas que hoy existen, lo que supone de que debería haber mucha más calidad, y sin embargo no la hay. Nosotros hemos adolecido de muchas herramientas a partir del liderazgo, del uso de la ciencia, del manejo de cargas, donde algunos, cada quien lo hacía por instinto, y en la vida nada es instintivo, todo es conceptual. Y nosotros hemos sido la generación instintiva, que nos faltaron muchas cosas como herramientas para ser mejores, pero con ese talento que Dios nos dotó, pues con esa humildad que Dios nos dio, con ese vivir de donde nacimos, de nuestros padres, de nuestras etapas de vida, y que fuimos atesorando y que supimos compartir. Entonces, hay muchas cosas brillantes que nosotros, que somos un poco menor que Héctor, la atesoramos porque fue un ejemplo para nosotros. Pero hablando claro, hablando coloquial, hablando de trasladarnos al vestuario, Chupi, tú, a mí me decían que tú simplemente con la mirada, levantando la mirada, cuando veías algún problema en el vestuario, simplemente con la mirada, hablabas. Sí, así era. ¿Sí? Yo solamente... Bueno, no, yo no era de tanto hablar. Inclusive cuando tenía que hablar para alentar a los jugadores, era corto pero efectivo. Entonces, ese es el respeto que me tienen, porque yo no era, como vuelvo a repetir, no era de hablar. Y yo no, inclusive hasta cuando hacía goles, no celebraba tanto. Al contrario, lo que celebraban eran los compañeros. Iban y me ahorcaban y todo, ¿no? Pero sí, era diferente. Inclusive, lo que dice Julio, que no teníamos tantas herramientas de ese tiempo, ¿no? Las pelotas, empezaba con el peso, pues, era 240 y tantos gramos, no sé. Y al cabo de cuando se jugaba en terrenos mojados, subía 5 kilos, pero seguíamos jugando con esas pelotas. ¿Como la de Montevideo? Porque antes no, claro, antes no había, pues, ni recogebola, no había recogebola. O se perdían. Se perdían. Entonces, y hay veces yo preguntaba, pues, a veces al mismo periodista le preguntaba, ¿ustedes saben algo sobre la pelota? Sí, me decían esto que el otro. Pero entonces, si el peso iba a subir durante el partido que estamos jugando, entonces tenía que cambiar toda la pelota. ¿Sí o no? Sí, pues, claro. ¿Sí o no? Para estar en el mismo peso. Una seca. Claro, una seca para... Claro, ¿no? Así era. Imagínate cuando... Una... Sí, sí. Inclusive una, cuando se jugaba, manera, cuando se jugaba en la sierra. La manera de anécdota, la forma en la que Héctor se enojaba en el camerino. Quiero escuchar. Cuando, es una anécdota muy simpática, efectivamente, era de muy poco hablar. Y lo que nosotros recordamos, los que éramos más jóvenes, siempre decía, ya, hay que desahuevarse, ¿ah? Uh-huh. ¡Listo! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Curado! No, pero tú, parece que ya hablaste muy fuerte. Yo creo que habló muy fuerte porque yo no. O sea, eso nomás decía. Dame a entender. Pero no lo decía. Dame a entender. Chupi, palabras puntuales y cosas que obviamente nosotros nunca nos vamos a olvidar. Y generaba esa reacción normal en el compañero que lo respetaba y lo valoraba. Porque a esta generación que no conoce a Chupitas, por lo que obviamente no ha visto, los conocen la historia, sí, pero no lo ha visto jugar. Cuando vean los videos, yo puedo ser parte testimonial de que para mí fue el crack de los cracks defensivamente.
El único, cuando lo presionaba, salía como si la presión no existiera. Que donde el compañero marcaba el pase, se la ponía con ventaja. Que cuando tenía que salir ante la presión, eludía 1-2 y pasaba siempre limpio. Que la dividida se la daba al compañero, que miraba y encontraba lo que no veían o encontraba a los demás. Uh-huh. Por eso fue un crack de crack. Y si a eso le adiciona la calidad humana, inolvidable e icónico en nuestra historia deportiva y en la sociedad propiamente dicha. No, pero en realidad dependía la cantidad de la calidad de jugadores que teníamos, ¿no? Te hacían la salida fácil, porque el jugador se movía, entonces te daba la facilidad para poder dar el pase. Entonces yo creo que nadie se escondía, Pechumpi, todos queríamos la pelotita, claro, pelotita que nos hacía feliz. Claro, claro. Y eso es importante, ¿no? Porque te da las salidas y de repente no podías salir como tú querías, de repente daba un pase largo, ¿no? Porque tenía unos aviones pues, en la punta derecha y en la izquierda también, ¿no? Que eran rápidos, entonces eso también te daba la facilidad para dar un buen pase. Entonces, y aparte, el centro delantero tenía que hacer tiempo para que el delantero le haga el centro, porque eran rápidos. Me acuerdo cuando jugaba Muñante también, que en paz descanse, yo le metí el pase y él dice que tenía que esperar un rato para que pueda llegar el delantero, a pesar que era rápido también Percy Rojas. Claro. No, eran rápidos y tú mismo también era que ibas a buscar los centros o esperabas fuera del área. Entonces, esas cositas pues era importante también, ¿no? y eso te daba la facilidad para poder salir de atrás, ¿no? Es cierto, totalmente cierto. Ahora, lo que hemos visto jugar a Julio César Uribe, ¿no? Que él siempre quería estar con la pelota, siempre pedía la pelota, porque él sabía lo que hacía con la pelota. Él quería hacerse dueño de la pelota. Quería hacerse dueño de la pelota, ¿no es cierto? Él era el que venía con la pelota, sí, y él quería estar con la pelota, ¿no? Pero tenía que haber alguien con experiencia que le dijera, oye, un ratito, tranquilo, ¿cómo era Julio César en la intimidad? O sea, tenías que hablar también con él en el vestuario, también decirle esa vaina, oye, desahueva, algo así. No era tan necesario hablarle, porque él ya sabía. Es que ya él hacía las cosas, se demoraba y miraba. Entonces ya se daba cuenta cómo era. Y decía que como con la mirada ya tenía que él soltar la pelota, ¿no? Sí, no, bueno, en realidad Julio pues era un crack también, ¿no? Sí, este, no. Un crack de los mejores. No he visto tan jugador, tan completo con la pelota, ¿no? Y fue, el principal fue allá en Uruguay. Sí. No, fue extraordinaria esa oportunidad. Y aparte de que aguantaba también los choques. Sí, macho. Sí, solamente, macho, ¿eh? Solamente se chupaba cuando jugaba contra mí. Nada más. Sí. ¿Verdad? Pues claro. Han sido compañeros, pero también se han enfrentado un cristal también. Sí, también. ¿Y lo has rascado a Julio César? No, no era necesario. Ah, no era necesario. No, no pasaba por tu lado. No, porque ella la soltaba antes. Ah, ya. ¿Que así era Julio? Tenía que respetar. Pero Chumpi nunca le ha metido patada a nadie. Chumpi no se preocupó de meter patada. No ha tenido necesidad. El que le pateaba era panadero. Panadero era. Técnicamente, claro, esa dupla genial de Chumpitas Panadero, en su momento 75, Chumpi Meléndez, un crack también, claro, o sea, claro. Que no pensaban en meter patadas, es un jugador, hijo, un talento, una riqueza técnica que cuando uno tiene algunas limitaciones en lo técnico, por ahí prioriza el choque, el impacto, la fuerza, pero ni Chumpi ni Meléndez tuvieron la necesidad de pensar en eso. Ellos recuperaban pelota limpia y salían como lo que han sido siempre, cracks. Y Panadero Díaz, obviamente, era un poco la fuerza, la rudeza, el carácter, pero ahí está el complemento de la fuerza con la técnica. Y eso en el fútbol te da defensivamente una importante solidez. Ahí hay una anécdota también con Panadero. Antes Panadero era marcador. Claro. Uh-huh. Y cuando, bueno, de marcador tenía la posibilidad, ahí sí puede de jugar fuerte, ¿no? Porque jugaba fuera del área. Y cuando ya pasó a jugar conmigo en el centro del área, yo le dije, tú aquí sí no puedes venir
a meter patada, Leo. Necesito buen penal. Te vas a llevar toda la requintada de toda la gente porque van a ser todos penales. Entonces, claro. y ahí empezó pues a salir, inclusive de repente ya salía mejor que yo todavía porque yo le decía sal y salía por el medio de dos, porque nosotros claro. salía uno y el otro tenía que quedar, si yo salía él quedaba. Claro, claro. Y él me decía claro. que yo lo rascara y él lo mataba ahí atrás. Ya llegaba herido, ya llegaría de por eso, ya va herido, decía. De repente él salía primero y decía, ya va herido. No, pero sí, mejoró bastante. Jugó, ¿sí? Inclusive ya después era el capitán, porque yo le di claro. la posta. El banderín, la capitanía de claro. la, a él. Que me acuerdo que cuando hicimos él estaba esperando que ahí me retiraba. Y él estaba, espera, calentando y yo afuera. No salía. Y él no sé qué estaría diciendo ahí, pues, ¿a qué hora sale? Creo que calentó como medio tiempo, calentó, hasta que ya después, y le digo pues, mucha suerte, espero que las cosas te vayan bien y ya no haya penales. Entonces, gracias. Panadero ahí empezó, pues, ahí empezó. Pues. Héctor, Panadero terminó parte de su brillante carrera en cuanto a sus cualidades, claro está que fue crack también de lo que le tocó hacer, terminó haciendo lo que en su momento hacías tú, esos cambios de frente, sí. de la zona defensiva a la ofensiva al pie, o sea, sí. la experiencia, eso en un defensa es brillante, un cambio de frente como después lo hemos visto en estos tiempos en Gerard Piqué, cómo juega el Barcelona, esos cambios de frente y bueno, el fútbol, pasar de la defensa al ataque con una diagonal de 70 metros, eso es brillante y no son muchos los de defensa que tienen esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro, en realidad ya los punteros tenían esa ventaja, pues, de que ya recibían los pases casi a la espalda del defensa. Claro. Iba cruzado. Claro, entonces la cosa era correr, claro. nada más. Inclusive, hay una anécdota también. Me acuerdo, estuvimos jugando una Copa Libertadores allá en Chile. Estamos jugando contra Racing, que una definición allá. Uh-huh. Y casi tuvimos que pasar una definición, pero a Europa. Porque no, antes se jugaba un partido y de local y de visitante. Uh-huh. Y si había un empate, a veces se definía por penal ahí. Claro. Pero si era empate, nosotros teníamos que ya ir a jugar a otro lado. Cambiaron. Entonces, no. Nosotros íbamos perdiendo y le metimos un pase largo a Casareto, porque ellos habían venido todo a cargar porque había un centro, un córner, creo. Y Casareto quedó casi en la raya y quedó nada más con un defensa. Entonces agarramos un rebote. Un pase a la espalda y Casareto era rapidito también. Claro. Entonces llegó y hasta el área, casi hasta el área grande, y el arquero salió, pues. Salió y él pateó por un costado, comenzó a celebrar el gol, y cuando se da cuenta la pelota había quedado en la raya. es que había llovido. Pues. Y se estancó ahí. Y ya estaba celebrándole. ¿Y por qué no seguiste corriendo? Es que pensaba que ya había entrado la pelota. Y se quedó en la raya. Había un charco. No, un charco claro, ahí. Claro. Siempre en el arco había un charco por el arquero. Claro, por el trabajo que hace el arquero ahí. Y ahí se quedó. El desgaste, ¿no? Y otro, ¿otro? Héctor, y ese tema, fíjate, esa anécdota tiene mucho que ver con la debilidad conceptual de nuestros tiempos, con mucha calidad individual en cada uno de los que hemos sido en su momento jugadores, pero con deficiencias conceptuales. Y eso de que yo pensé es lo que históricamente en estos tiempos, yo digo que de 10 años esta parte se ha mejorado, pero tenemos mucho que seguir mejorando para que esta decisión no conlleve a que el jugador exprese de que es que yo pensé, es que yo creí, es que yo... Ya, no es así. Es lo que la decisión se tiene que tomar en función a una acción que te toca enfrentar, y eso es lo que el concepto, para eso sirve el concepto, para que tomes la decisión correcta, que claro, puede llevarte de repente a errar, porque si tú vas a hacer un gol,
estás en el lado izquierdo y quieres cruzar el disparo y se te va, el concepto dice que hay que cruzar lado opuesto donde está el arquero. No es patear por patear y donde está el arquero, que es la trayectoria de la pelota, y hacer famoso el arquero. Es que yo pensé, es que yo quise reventarlo. No, apóyate en el concepto, y eso es parte del aprendizaje que hoy a los jóvenes también les cuesta mucho, ¿no? Es cierto. Sí, es. Julito, para terminar, sé que estoy interrumpiendo un poco tu almuerzo. Quiero el concepto de ambos, por favor, antes de que se despida Julio César. La no continuidad de Ricardo Gareca, porque definitivamente es el comentario de estos días, y qué mejor la voz de ustedes. Julio, te escucho. Yo simplemente, Miguel, lamentar la no continuidad y saludar el gran trabajo que ha hecho Ricardo, que ha sido el líder, que obviamente el que continúa el proceso se identifique con características similares. No puedo decir iguales, porque la igualdad es un signo matemático. Todos tenemos personalidades muy diferentes, y en ese sentido, que el que venga pueda mejorarlo, las cosas buenas que ha hecho Ricardo. De eso se trata. Aquí los técnicos, y esto sí lo quiero subrayar, no somos los que hemos inventado el fútbol, ni debemos creernos jamás dueños de la verdad. Hay una forma de interpretar el fútbol, de verlo, de sentirlo, y en base a las cualidades de tus elementos tratas de armar una forma de jugar que te ayude a ganar. Por eso uno es competitivo. Así que los técnicos no magnifiquen mucho, que el que venga no tiene que sino ser buen profesional, pero primero mejor persona. Porque puede ser un gran profesional, muchos conocimientos, y si eres mala persona, empezamos a retroceder, involucionar. Ricardo fue aquel líder que primero se condujo bajo valores, siendo buena persona, valorando al jugador, respetándolo y protegiéndolo, que son premisas de todo buen técnico. A partir de ahí, el jugador tiene que luchar por darle esa respuesta para lo cual ha sido elegido. Ricardo tendrá seguramente un gran destino. Ojalá nosotros sigamos mejorando las cosas buenas que se ha hecho, y mandarle un gran abrazo a Ricardo, que el lugar donde vaya le siga yendo también, como le ha ido aquí en nuestro país, y los peruanos que lo valoramos como técnico, como persona, yo diría que como persona y como técnico, siempre estamos deseándole lo mejor a la gente que suma en la sociedad deportiva y en la sociedad propiamente dicha. Eso, así que lo lamentamos mucho. Ok, Julito, yo te agradezco mucho. Yo, la verdad, valoro siempre tu tiempo con nuestro programa, y tus palabras finales para el mismo y para el gran Capi. No, agradecerte la oportunidad de permitirme compartir parte de mis experiencias con un jugador que ha sido excepcional, pero que es mejor ser humano. Así que hay que se le quiere mucho, se lo sabe. Un gran abrazo, y que siempre Dios te conserve con bien, mi querido Héctor, y mejor de los cariños para toda la familia siempre. Un gran abrazo. De igual manera, gracias también, y gracias por tu palabra. Yo creo que de repente ha hablado ya mucho, porque yo creo, mucho digo de mi persona, porque yo solamente, yo solamente es lo que siento, he cumplido. Esto, tú sabes que es lo que siento, es lo que siento. Yo, sobre mis pensamientos prevalecen mis sentimientos, ese es el corazón, y es lo que he expresado. Siempre he sido así, y eso a algunos le puede caer bien, a otros mal, pero es mi forma de ser. Y siempre he tratado de valorar en mis diferentes etapas de vida las personas con quienes me ha tocado vivir y compartir este maravilloso deporte llamado fútbol. Siempre lo mejor para ti, Héctor. Un gran abrazo. De igual manera, saludo a la familia y un fuerte abrazo. Igualmente, Héctor. Ya estaremos... estamos en contacto. Ya tenemos que juntarnos para jugar una pichanguita. Nosotros tenemos que estar siempre divirtiéndonos. Por supuesto. Y ayudando a que la gente se divierta. Así un gran abrazo. Gracias, Julito. Muy amable. Hacer los goles a tres dedos. Como debe ser, por supuesto. Un fuerte abrazo. El gran Julio César Uribe. Grande de grandes, ¿no? Grande. El trato a la pelota fue impresionante. Y quien tiene un buen trato, por supuesto, es la Clínica La Luz. Que la Clínica La Luz siempre te espera, siempre te he dicho, para que vayas a la Clínica La Luz, y la Clínica La Luz te va a hacer entrega de un vale para que vayas tú y la familia, ¿no es cierto?, para que te atiendas, Chumpi. Gracias. ¿No? Sé que estuviste un poquito malito de los bronquios, sí. ¿No? Hablé con Liliana y me dice que él piensa que tiene 40 años, 30 años, qué chivolo. No, así sí como pienso, lo ven, tiene 80 años. ¿Eh? Yo sí pienso tener. Enterito. ¿Eh? Pienso que tengo 80. Piensa, 40, está bien, 40, siga pensando. 40. Claro, como yo, 40, es lo más importante. ¿No es cierto? Por supuesto. Yo no sé por qué se ríe. ¿Cómo se ríe? No entiendo. ¿Cómo celebra? Sí, se ríe, ¿no?
Pero bueno, es así, pues unos 40 años, ¿no es cierto? La Clínica La Luz, gracias. Por supuesto, estuvo Carlita Rueda visitando la Clínica La Luz. Hola amigos, soy Carla Rueda, Cotito, voleibolista profesional, y me encuentro en la Clínica La Luz, en la sede de San Juan del Lurigancho. Acompáñenme que hoy tengo terapia física. Estoy feliz de haber venido a la Clínica La Luz y de pasar por mi consulta de cabeza y cuello. La verdad que me han atendido de maravillas. Primera vez que paso y espectacular. Se establece pues que hay una lumbosciatalgia, presentando una dolencia de la columna lumbar con irradiación a la pierna derecha y probablemente esté asociada a un problema ortopédico que se puede solucionar fácilmente con el uso de unas plantillas. Carlita Ruedas ha venido con una lumbosatalgia derivado de traumatología. Hemos empezado a colocarle el ultrasonido, la corriente de alto voltaje. Hemos colocado el infrarrojo para disminuir las contracturas musculares y posteriormente vamos a colocarle el equipo de magnetoterapia para ayudarle a mejorar su dolencia y la musculatura contraída. La prevención es muy importante acudir al médico, hacerse los chequeos, así que ya sabes, cuida de tu salud aquí en Clínica La Luz. Bueno, Chumpi, estamos acá en la zona gastronómica. Claudita. Bueno, le comentaba que es un honor estar con él y que hoy hemos traído, sí, que hoy hemos traído hamburguesas de pollo y de lomito de atún, que es la primera vez que traemos lomito de atún también al programa. Así que otra variante. Así es. Así que por favor. Ahí dice chumpitas. Ahí mira, dice chumpitas. Corazón, ahí está Chumpi, ¿no? Chumpi, sí. Corazón. Un honor, capitán de América. Por favor, pruebe. Usted viene de entrenar y debe alimentarse, ¿no? Esta es de lomito de atún. Lomito de atún. Sí. ¿Dónde podemos conseguir las hamburguesas del Tata, Claudita? Bueno, como siempre, en Facebook estamos como del Tata y en Instagram estamos como del Tata Hamburguesas. Uh-huh. Y bueno, estamos también haciendo envíos a provincia, tenemos todo tipo de carne, como te contaba, tenemos todo tipo de carne sin preservantes, sin saborizantes, totalmente sanas y los insumos son completamente naturales. Ah, sí. Esa fue de atún. Esta es lomito de atún. Exacto. Y la siguiente es de pollo. Ah, de pollo. A ver, el capitán de América, ¿no? Está haciendo pasar las pruebas de las hamburguesas del Tata. Así es. Y acá está el obsequio, por supuesto, congeladas siempre. ¿Y cómo las tienes que preparar? Congeladas a fuego lento, ya sea en horno, parrilla, sartén, camado, donde usted desee, las puede hacer. El secreto es a fuego lento. Así que ahí tiene para deleitarse. Mi señora está escuchando. Sí. Ya está viendo el programa, doña Esther, un saludo aquí, para ella. Aquí el regalo, ¿no es cierto? Es de res. Claro. El obsequio. Ahora, es de déjeme res. Eso, tenedor y cuchillo, sí. Porque... ¿Ah? ¿Cuál le gustó más? Ah, ¿cuál le gustó más? Buena pregunta. Buena pregunta que tiene. ¿Pollo o lomito de atún? El atún. Lomito de atún. Atún. Perfecto. El atún, el atún, perfecto, por supuesto, ¿no es cierto? Muy rico. Sí. Y bueno, ahora nos venimos acá a la zona caliente, más caliente todavía, ¿no? Me dijeron a mí, le gusta el sudado. Y qué mejor en Cevichería María Pastor, que está ubicado en la avenida Cuba 1200 en Jesús María. Así que yo me muevo un poquito por acá. Yo me ¿no? O salgo si quieren ya, porque quiero que entre Chumpi, por favor. Un sudado con su arrocito que se cayó el cerrito, ¿no? No, ahí está bien, está bien. Agradeciendo siempre a Lucy. Siempre es así. La jefe cocina. Con su juguito, ¿no? Primero. Gracias, Lucy, como siempre, tu buena predisposición con nosotros. ¿Qué nos prepara el esto? ¿Qué no sé cuándo? ¿Qué fue milanesa de pescado? No, de pollo y nos vemos. ¿Qué tal, Chumpi? Rápido me preguntan, hay que saborear un poco. Hay que saborear, perdón, disculpa. Claro, ahí está. El granítico, ¿no es cierto? El granítico. Le echaba de todo, como buen cayetano. Fabuloso. ¿No? Sí. Muy rico, ¿verdad? Sabroso, por supuesto. Aparte que a mí me gusta mucho el pescado. Ah, qué bueno, con razón le gustó la. Yo soy de un sitio, fue donde. Esa es la provincia de Cañete. Ah, y okay. Ahí tengo la playa, lo teníamos de ahí al costado. Por supuesto. Puro pescado. Sí, claro, sí. Por supuesto, ¿no? Y qué mejor después de un buen almuerzo, un café. Eso. El café bueno. Y café, cafetal, por supuesto, también va a hacer entrega de un obsequio
Gracias, Cafetal, por estar siempre con nosotros. Los jefes. Gracias, los exámenes, gracias. El estrés. Empieza mi tiempo. En mi tiempo se camina sin zapatos. Se salva el planeta. Se gana el mundial. Ya mañana volveré a correr seguro. Pero ahora no. Porque ahora es mi tiempo y merezco pasarlo bien. Haz más rico tu tiempo con Cafetal y pásalo bien. Ahí está, Cafetal, el café de verdad. Chumpi, por favor, para la familia, con este friecito que está haciendo, ¿no? En Campoamoros está haciendo frío, ¿no? Y el problema es que a veces yo salgo más caliente en Lima y cuando llego allá hace más frío. Más frío, ¿no? Ahí está, por sí. Supuesto, Cafetal, el café de verdad. También le quiero hacer entrega de Polidén, ¿no? Polidén, mi amigo Ricardo Vicentelo, que está lanzando para regidor también, ¿no? Todos están en la política. Le hace entrega a don Héctor Chupitaz, blanqueamiento de estartraje por profilaxis. Gracias a Polidén, Avenida Petit Wars, 4836. Acá está cerquita, nada más. Puede bajar de Campomaru y cae ahí para que le hagan todo el arreglo, limpieza y blanqueamiento también. Hay que sonreír. Sí, por supuesto. Ya, claro. Ya cambia, acá vamos dejando las. Y por supuesto también yo quiero agradecer a JFK. Hemos estado ahorita en Polos Azules, ¿no? En JFK, de mi amigo Freddy Llanos. Ahí está el teléfono, 961-809-839. Encuentran todos los catálogos, unas zapatillas espectaculares. Y a mi gran amigo Héctor Chumpitaz, por supuesto, González le hace entrega de un par de vales de descuento de JFK, ¿no? Ahí está, mi querido Chumpi, para que vaya, gracias. Para que pueda canjear las hermosas zapatillas. Gracias. Y muy pronto hay un nuevo Instagram, ¿no? Sí, un nuevo Instagram también, ¿no es cierto? ¿Cómo está? JFK Sport. Arroba JFK Sport Perú, ¿no es cierto? ¿Verdad? Me había olvidado, María Pastor también les entrega dos vales, también de consumo, ¿no es cierto? Gracias a Víctor Bazán. Qué rico el maremoto, ¿ah? Mejor averigua ya lo que es, pero es riquísimo, riquísimo. Ahí pasa a pescado, ¿no? ¿No es cierto? Chumpi. ¿No? Después, ¿qué más tenemos? Agradeciendo también, por supuesto, a Gerald Cuscano, Geraldín. Tenemos acá Salud Visión, ¿no? Que muy pronto va a estar en Cañete. Es una empresa que hace obras sociales para la revisión de la vista, ¿no es cierto? 10 soles nada más, Chumpi, y hacen un chequeo general, ¿no? Para que la gente que de bajos recursos tenga la posibilidad, porque obviamente uno de los órganos tan delicados es de la vista, ¿no es cierto? Sí. Y Visión Salud, no sé si me puedo parar acá o lo pueden ponchar a Chumpi, pero yo le dije, vino un grande a visitarnos, vino un grande a visitarnos. Entonces me dijo, no, Miguel, si vino un grande, por supuesto, ¿no? Para cualquiera, una reunión eventual también, ¿no es cierto? Porque yo sé que Chumpi es una persona que, ahí está. Para una etiqueta negra, un Johnny Walker. Para los amigos. Para los amigos, siempre es bueno, ¿no es cierto? Porque gracias. Tiene grandes amigos. Sí, para Chumpi, un aplauso también para la clínica Salud Visión. Un saludo para Geraldine Cuscano, gracias. Geraldine, le pasa a Maicelo, se llevó sus lentes muy bonitos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, también me paro por acá, por supuesto. Veo con la pelota. Uy, se cayó la pelota. Cayó porque ya viene ya las dominaditas. Sandrita Reyes, Polidén. No, perdón, Farmader. Polidén, se me cruza todo. Farmader. Unos productos podológicos, Chumpi, espectaculares, ¿ah? ¿Eh? Espectaculares. Jabón líquido, jabones antimicóticos. También te hace entrega, también, por supuesto, estos productos de Farmader. Gracias. ¿Y qué más? Las hamburguesas. Las hamburguesas del Tata. ¿Ya quería quedar con las hamburguesas? No, pues, por favor, déjeme acá para que tenga más manos para agarrar, pues. El gran Chumpi, ¿no? Que ahorita la gente me está diciendo que opine también de Ricardo Gareca, también tiene que opinar. Gracias a la de señora. Ricardo Gareca también. Gracias. Y por supuesto, ¿dónde está? Tecnogras. Ahí tengo un polito hermoso para usted, ¿eh? Que dice atrás Chumpi. Lindísimo, ¿no? Personalizado, por supuesto. La mejor tecnología de canchas sintéticas. Es más, también hay un complejo deportivo que puede usted pasar un fin de semana bonito, ¿no es cierto? Sí, señor Ñique, ¿algo quería decir? ¿Algo quería decir? Claro, claro, por supuesto. La gente está esperando ahí un poquito, ¿no? Tecnogras, gracias a Ronald, a Johnny Chacón también por el gran apoyo que tiene con nosotros. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Nada más. Tenemos tantas cosas que a veces me olvido, ¿no? Chumpi, toma asiento, por favor. No va a entrar al carro. ¿Ah?
No voy a entrar al carro tanto. A ver, Chumpi, ¿qué opinión tiene de Gareca? ¿No? Porque ayer pareció un duelo nacional. Cuando todo el mundo se enteró de que Ricardo Gareca no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué opinión tienes? Bueno, es casi lo que dijo también Uribe. Es una persona que dejó el cariño aquí en el Perú, porque uh-huh. todos lo estimaban por todo uh-huh. lo que hizo, que nos llevó pues al Mundial de Rusia. 82 de Rusia. Uh-huh. Y creo de que fue una persona muy importante en toda la época que ha estado acá. A veces las cosas no salen como se piensa, pero eso también depende de los jugadores. No uh-huh. solamente depende de los entrenadores. Los jugadores son los que definen toda esta situación. Porque hoy día puede hacer las cosas exactamente lo que le indique y a veces se pueden olvidar un poquito de algunas cosas, ¿no? Y entonces, yo creo de que todos tenemos la responsabilidad y todos tenemos la... si hay derrotas, todos salimos derrotados porque todos queremos el fútbol, estamos nos alegra también cuando las cosas van bien. Yo creo que ahora hay que tener paciencia porque yo creo que hay que trabajar para este próximo Mundial, que ya se va a acercar porque creo que va a ser ya próximo. El próximo año, claro. Sí, próximo año. ¿Y tú compartes que sea un técnico nacional o extranjero el que venga? Bueno, mi idea siempre ha sido nacional. Nacional. Siempre ha sido nacional, porque hay muchos que se han preparado, han tenido pues cursos, inclusive han salido a trabajar, estudiar a otro lado. Uh-huh. Inclusive me enteré que hace poco fueron a Argentina, creo uno, a estudiar. Inclusive mi hijo Dani también fue a... Claro. No es también para que él dirija, ¿no? Por claro, si acaso. Claro, pero para que sepan que uno se va preparando. Que salen, se preparan. Exactamente, hay que hay material acá. Sí. Uh-huh. Entonces, y el peruano, el entrenador peruano ya tiene, sabe pues la forma, puede... Claro, lo que piensa el peruano. Ya, claro. Conoce el medio. Conoce el ambiente. Así es. ¿No? Y eso es fundamental, ¿no? Porque yo creo que... pero sí hay que darle la gracia también porque todo lo que ha hecho y va a dejar pues mucha gente con pena, ¿no? Con uh-huh. pena de que se haya ido y no haya podido seguir. Pero de todas maneras va el agradecimiento a él y a todo lo que hicieron posible de poder llegar a este límite, claro. que al final de cuentas no pudimos. Así es. Mundial, ¿no? Siete años. ¿Tú ibas a preguntar algo? Sí. ¿Dijiste? Sí, cortitas sí, más porque tenemos un invitado chiquito. Que va a dominar. Sí, me imagino. Sí. Yo quería preguntarle a nuestro capitán de América, hay algo que la gente siempre se pregunta, ¿cómo lograba ese doble salto? Ah, buena pregunta. ¿No? Pese a la estatura, ¿cómo lo lograba? Y hay tiempo, ¿no? Sí, diga. Ah, ya. Es una anécdota. Ah. Es que antes nosotros, de Cañete, cuando estudiamos, nosotros teníamos... trabajo en las vacaciones. Ahí, uh-huh. No es como ahora que de repente un hijo le dice al papá, ¿a qué sitio me vas a llevar? Y allá era diferente. ¿Ya? ¿A qué sitio vas a ir a trabajar? Los 3 meses de vacaciones. Porque antes eran pues 3 meses de vacaciones. Y trabajamos en el campo, sembrando el arroz, limpiando el arroz, porque paramos metido en el agua. Entonces eso es cuestión de muchacho. Si va uno de peso, pues no va a resistir. Uh-huh. Entonces, había oportunidad que nos tocaba trabajar en una chacra, un terreno, al frente. Y en medio había una acequia, que era por lo menos de 3 metros, así. Ah, y tenía que saltar. Que era alto. Ah. Y el puente para cruzar al otro lado quedaba 3 cuadras. Entonces un poquito flojo que cortas el camino va a pasar por acá y saltas por ahí y estoy ahí mismo y ahí está la respuesta. Entonces
Algunas veces me caí al agua porque la... Mira. Es que el filo de la sequía crece en la hierba mala. Uh-huh. Okay. Entonces a veces me enredaba y caía. Ah, y para esto, entonces por eso comencé a saltar ya para arriba. Y ahí se impulsaba. Claro, si yo saltaba así, de repente no llegaba. Tenía que hacer el salto para arriba y poder caer al otro. Así que salten a sequías. Así es. Con el doble salto, para que sean como Chumpi. Chumpi, muchísimas gracias. Te voy a presentar, por favor, quiero un aplauso para Samir Barchi García. Samir, ustedes dirán, ¿quién es Samir Barchi García? Bueno, les cuento. 17 minutos, 1700, no te creo, ¿ah? No. 1700 dominadas, 17 minutos, ¿ah? Es impresionante, ¿ah? ¿Tú te imaginas, Chumpi? ¿Cuántas dominadas hacías tú, Chumpi? 15. No era tanto. ¿No? ¿Sí? Poco. Bueno. Es que eso era para los que eran delanteros. Bueno, 12 años, ¿no? Posición volante por extremo. Uy, tiene que tener gol, ¿eh? El volante por extremo tiene que tener gol, ¿no es cierto? Perfil, tiene dos perfiles. Mira, ¿para qué? Nacional peruana y próximamente pasaporte italiano. Y tienes un padre que te va a colocar en cualquier equipo, ¿ah? ¿Eh? Porque es agente futbolista. Así que, a ver. Que tanto hablamos, sin presión. ¿Quieres espacio? ¿Sabes quién es el capitán de América? ¿Hincha de equipo eres tú? De la U. Ahí está, de la U. Inteligente. Bueno, ¿qué importa? Pues. Inteligente. ¿Qué importa? Bueno, pero fue el Cristal. Ya salió al campeón de Cristal. Ya. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, lo vamos a dejar concentradito, ¿no? A Samir, con una musiquita de fondo. La pasada estábamos escuchando, creo que música que le pusiste de... En el video en YouTube tenía... No me acuerdo, creo que era este Queen, me parece, no sé, me acuerdo. Bueno, ¿lo dejamos? ¿Está bien esta pelota o...? Sí, está ¿sí? bien. Ah, ok. Entonces yo me alejo y nos despedimos. Gracias, Chumpi, ¿eh? No, al contrario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un aplauso para Chumpi, por favor. ¿No? Gracias a ti también. Nos ha engalardonado su visita acá. El gran Héctor Chumpi. Dejamos con Samir Barchi y las 1700 nominadas. No, mentira. Las que duren hasta que nos vayamos hasta el viernes. Gracias, chao, cuídense. Vamos, Samir, a ver. Las dominaditas con Samir. A ver. Ah, no. Y eso que la pelota recién la conoce, ¿ah? ¿Eh? Ah, no. Chumpi. Mire, está en televisión, ni se inmuta, él está solo, está en el patio de su casa. ¿No? Mira. El piso no es firme. Es, ¿no? De madera, pero él sigue dominando. Ya perdí la cuenta. ¿Sí? Mira. Derecha, izquierda. Muslo derecho, muslo izquierdo. Samir Barchi. Ahí está. Entonces, no, siga. Esos son los las nuevas figuras. Y, por supuesto, Nativa está apostando por la nueva figura porque estamos transmitiendo todos los sábados torneo de menores de la Copa de Oro. Así que nosotros nos despedimos. Hasta el próximo viernes con otro invitado de lujo aquí en Sport and Food. Un saludo para todos y ahí estamos. Nos vamos con Samir. Chao, cuídense.